Un cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que profesa creer en las enseñanzas de Jesucristo. El cristiano genuino vive una vida de obediencia a Dios y busca parecerse cada día más a Jesús en su comportamiento. El término cristiano aparece en la Biblia por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26, y ahí explica que fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Pero por qué se les llamó así? Bueno, porque se comportaban como Jesús y vivían conforme a sus enseñanzas. Pero déjame decirte que al inicio se usaba la palabra cristiano con un tono peyorativo. Fue del segundo siglo en adelante que los creyentes en Jesús comenzaron a aceptarlo como un título de honra. La palabra aparece en otros dos versículos, en Hechos capítulo 26 versículo 28 y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Ahora bien, ¿qué es un cristiano? ¿O cómo puedo identificar a un verdadero cristiano? ¿Qué dice la Biblia? El verdadero cristiano reconoce su necesidad de Dios. El cristiano reconoce que necesita a Dios en su vida. En su momento, vio que solo Dios podía llenar el vacío, que ni el dinero, ni el éxito, ni la familia o los amigos habían logrado llenar. En humildad, la persona acudió a Dios y confesó sus fallos, o bueno, sus pecados, arrepintiéndose de haber desobedecido a Dios. Expresó su necesidad de vivir dentro de la voluntad de Dios. Ese arrepentimiento preparó su corazón para recibir el amor, el perdón y la libertad del yugo del pecado, que solo Dios puede dar. El verdadero cristiano tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El cristiano ha puesto su fe y confianza en Jesús como Dios y Señor de su vida. Ha aceptado y creído que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario lo ha limpiado de todo pecado y lo ha librado de la muerte eterna. Por lo tanto, vive cada día en comunión con el Señor y su corazón está atento al mover de Dios. El verdadero cristiano vive una vida de obediencia a Dios. La consecuencia clara de haber recibido a Jesús en el corazón es una vida de obediencia a los mandatos de Dios. La obediencia a Dios no nos salva. Pero espera, te lo voy a explicar. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero sí se obedece a Dios como fruto directo de la salvación. Agradar a Dios viene a ser uno de los principales propósitos de la vida y una fuente de gozo para aquel que ama a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, hasta aquí queda muy claro, pero surge una pregunta muy, pero muy importante. ¿Cómo puedo ser cristiano? Es algo que cualquiera se podría preguntar. Bueno, para llegar a ser cristiano, solo necesitas reconocer que necesitas el perdón de Dios y su presencia en tu vida. Reconoce que solo gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, eres limpio de todo pecado y del poder del maligno. En Cristo, recibirás el perdón y la libertad del pecado para poder vivir la vida de la forma que Dios lo desea, en comunión con Él y gozando de su presencia y paz. Por último, pídele a Dios que te ayude a vivir cada día en obediencia, haciendo lo que Él desea. Permite que Dios te guíe en cada decisión y vive dentro de su voluntad. Deja que la luz de Dios llene tu ser y vive para su gloria cada día de tu vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto ha sido todo por hoy. Ahora ya sabes cómo es y cómo debe ser un verdadero cristiano.
Esto es para que tú mismo medites en la palabra y mejoremos cada día para tener una vida plena en Cristo. Así que déjame tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Apóyame con tu like y compártelo. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.